Senado de los Estados Unidos discute el proyecto del presupuesto en el que se considera entregarle dinero a Colombia en el marco de la lucha contra el narcotráfico. La entrega de este dinero tiene como condición que no se use para el ESMAD. El Congreso de Estados Unidos discute el proyecto de presupuesto que tendría un apartado para definir la ayuda militar a Colombia. Según se ha dado a conocer, los textos tanto del Senado como de la Cámara coinciden en que, de los 463 millones de dólares que se le entregará al país, ni un solo centavo puede ser utilizado en el Escuadrón Móvil Antidisturbios. Es la primera vez que en el Congreso estadounidense ponen dos condiciones sobre la institución de la policía colombiana, pues en el Senado dicen que en lo posible retener el 5% del dinero hasta que el secretario de Estado certifique que se está investigando a los policías que dirigieron, ordenaron o usaron la fuerza excesiva durante el desarrollo de las protestas sociales del 2021. Ante esto, los expertos dicen que estas condiciones no afectan al ESMAD, pues nunca ha dependido de los dineros destinados para la lucha contra el narcotráfico. Aquí hay que decir dos cosas muy importantes. Primero, el ESMAD nunca ha dependido de los dineros de cooperación, como en este caso del Plan Colombia. Segundo, las violaciones de derechos humanos lamentablemente ocurridas por parte de algunos miembros de la Policía Nacional ocurrieron en la especialidad de vigilancia, la Policía de Vigilancia, no del ESMAD. Esto también se ve como un espaldarazo al gobierno de Duque, pues la reestructuración a la policía se encuentra ya adelantada en el Congreso. Así, la adjudicación de este dinero es un espaldarazo al gobierno nacional y una alta demostración de confianza. Entre otras cosas, porque el proceso de reestructuración de la Policía Nacional viene muy adelantado, liderado por la Dirección de Planeación de esta institución junto con el Gobierno Nacional, tanto que se han adelantado aproximadamente 10 sesiones informativas en el Congreso, en el Senado específicamente, y diferentes mesas de acercamiento con la comunidad a nivel nacional. Mientras que en el Senado hablan de un 5%, otras versiones dicen que en la Cámara se llegaría a estipular un 30% de la ayuda retenida hasta que el secretario Blinken no ratifique que se están llevando a cabo las investigaciones. Se espera que en los próximos días se discuta este proyecto entre el Senado y la Cámara de Estados Unidos para que lleguen a un acuerdo sobre las condiciones que le pondrán a Colombia para recibir el apoyo económico.